Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos nuestros seguidores a través de la página de Cómo Va, por supuesto, y de www.opiniondeyucatán.com, la casa de nuestros estudios cinematográficos, ¿no, verdad? La casa productora de TV y radio. Mi nombre es Cecilia Trueba y mi compañera se llama Alegra. Y juntas hacemos Cómo Va. ¿Qué tema tenemos hoy, Pedro? Pues uno muy emocionante y hay que echarle mucho ojo. ¿Cómo saber que te están poniendo cuerno? Exacto. ¡Qué horror! Debe ser horrible. De las cosas más feas, descubrir que tu hombre te está poniendo el cuerno. O sea, debe ser horriblemente feo. Bueno, en fin. A mí me toca el punto, dicen los expertos, que denota mucho esa conducta cuando se llevan su celular al baño. No lo pueden dejar ni un minuto cerca de ti o algo así, solo. Entonces, de repente se lo llevan al baño. Y sí es un detonante esto, porque realmente, ¿cuál es la prisa, no? Generalmente alguien, si quisiera tratar algo de trabajo o con un amigo, pues vas al baño tranquilamente y después continúas, ¿no? Generalmente hasta te dicen, ay, me estaba bañando. Así es. Exacto. Uh-huh. ¿Cómo la ves? Y no solo al baño, a todos lados. Antes que lo dejabas solo el celular y ya de pronto, para nada, los dejas solo, ¿no? Así es, la verdad, es un detonante, es un arma de doble filo. Así es. Ahora, el otro punto que nos dicen es que apenas salen con los amigos. O sea, él puede salir. Y los amigos, normalmente los hombres tienden a platicarle a los amigos sus conquistas, con quien andan, ¿no? Y a lo mejor ya no sales tanto con él. ¿Y eso los amigos, se debe? ¿A qué se debe? Porque los amigos pueden cometer una indiscreción o en el relajito se les sale y ¡ta! Se le va a acabar. Se le acaba el teatro. Así es, como la ves, sí. No, de la fregada. Por ejemplo, también dice acá que aparta tiempo, así muy específico, para estar con su familia y contigo. Entonces tú dirías, bueno, pues si aparta tiempo, como que significa que me quiere mucho, que me adora, que me ama y etcétera. En parte sí, pero, ojo, puede ser una persona bastante inteligente y ya haya pensado que de esta manera está disfrazando su culpa. ¿Por qué? Porque por lo mismo que está contigo y tu familia, tú dirías, pero es que a mí no me falta nada, va a su trabajo, está conmigo, va a mis reuniones familiares, o sea, me cumple. Y no se te pasa por la cabeza en ningún momento que tiene una persona. Por eso es muy delicado este tema, porque lo usan como que al revés, como que dijera psicología inversa. Así es, ajá. Ahora, otro punto también es que se le olvidan los detalles, por ejemplo, se le olvidan algunos cumpleaños, se le olvidan aniversarios, o dejan de tener los detalles que tenían contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes, como dice ella, trabajo, y la otra, y cuando cumple año la otra, cuando cumple año esta, cuando, y se les va haciendo bolas. Sí, yo creo que sí llega un punto que no controlan, ¿no? Claro, de por sí el hombre no es tan detallista de estar acordándose de mis aniversarios y cuando fue cuando nos conocimos, o cuando, nuestra canción preferida, ¿no? Entonces, empiezan los detalles a olvidarse. O sea, todavía peor. Si de por sí era medio olvidadizo, ya se empezó. Ahora sí, más sí. Hay algo bien importante aquí, Telma, que nos dicen, ¡ah! Mi amiga Telma me lo dijo, pero Alegra, te voy a contar a ti. A ver, ¿qué pasó? Fíjate, mira, qué curioso. Hay un detalle. El dinero. Yo lo escuchaba desde que estaba chavita, pero decía, ¿qué tan importante es? Pero sí, sí lo es. Independientemente de que sean una pareja que comparte gastos y que los dos sean personas independientemente económicas y se ayuden, el hecho de que el hombre sea generoso contigo con el dinero, generoso, no que te dé poquitos, generoso quiere decir, te lleva a cenar a un lugar de altura, a un buen lugar, te da buenos regalos, te ayuda con algún gasto fijo y firme, es un buen proveedor. Esto quiere decir que esta es una buena pareja, es una buena señal, porque no te va a dejar morir sola. Repito, independientemente de que haya un acuerdo conyugal de que tú cargues determinados gastos y el otro. Pero cuando empieza a ser reservado con el dinero y ya no hay esa generosidad que conociste al principio, ya no hay todo ese tipo de cosas, ojo, mucho ojo, súper atenta. Cuando la generosidad, que es algo que no se debe perder, se empieza a perder en él, ¡ey! Es a excepción de que estuviera pasando una racha específica de empresa o de su propia empresa o de trabajo, que sepas que no está ganando igual, pero que estés bien documentada de eso, ¿no? Uh-huh. A excepción de eso, bueno, entenderíamos que en ese momento no se podrán hacer ciertas cosas. Claro. Pero si no hay ese tipo de problemas, todo está normal y de repente ya no es generoso, ya no es buen proveedor, ojo. Al final de cuentas, ¿saben cuál es mi opinión?
el hombre que no es generoso no vale la pena ni un segundo. O para principio de cuentas. ¿Por qué? Claro. Porque a todas nos gusta tener al varón, si lo quieres ver así en Latinoamérica, como el pilar frontal de la relación, claro, el fuerte económico. Repito, aunque tengas un arreglo de gastos. Entonces, de repente, si el hombre no te mira, no te mima, no te da, no te lleva, no te invita, ¿lo quieres? O sea, ¿alguien que tú quieres tener? Para mí no, ya no vale la pena. O sea, no, se autodescalifica. Uh-huh. Aguas con este punto. Yo insisto mucho en esto. Ok, el otro punto también es que empiezan las peleas más seguido, ¿sí? Y también te acusa de cosas que a lo mejor antes no te acusaba, ¿no? Que celosa eres, estás loca, te estás imaginando, están malas cosas, o sea, ¿m? Entonces, empieza, y es una forma de defenderse él, ¿sí? Es una forma de defender para que no lo estés molestando. Entonces, cuando tú empiezas con tus cosas, ¡ah, ya! O sea, vas a empezar de loca, vas a empezar de celosa, vas a empezar de histérica, o sea, ¿sabes qué? Ahí es otro punto importante. Yo creo que cuando pasa eso, Telma, que estás diciendo que nos empiezan a echar la viga, yo creo verdaderamente que sucede que está muy estresado por la situación fingida. Si no es muy hábil en tener mujeres, eso es una cosa también, cómo lo escoges, ¿no? Claro. Si tú sabías que era así de ojo alegre y etcétera, era muy probable que hiciera esto. Pero vamos a suponer, hay gente que se autodeclara, pues, que lo demuestra, que es muy obvio cuando tiene otra persona. Esos pues son los más tranquilitos y de repente no saben manejar la situación. Pero sí es muy hábil porque él de plano es un aquí, según él, un sexy símbolo que te gusta, un Latin lover. Entonces cuida mucho los detalles y tú no puedes dar con eso. Uh-huh. Por eso es importante lo que dices de las peleas, porque lo puedes difuminar ahí. ¿Sí me explico? Claro. Tú estás mal, tú siempre estás mal, tú ya te tiene programada. Uh-huh. Como de que, pues soy yo, no es él. Claro. Bueno, otro punto importante es cuando el trabajo aumenta. O sea, ya tiene más responsabilidades en su trabajo, en su oficina, pero no aumenta el sueldo, no aumenta el cargo, no aumenta nada. Repito, voy a ser muy necia, pero sí es importante. Ponte que trabaja en un hotel. Tú sabes que en 4 temporadas al año tiene fuerte su trabajo. Es un ejemplo que estoy dando. Diciembre, pues por las fiestas, en vacaciones de Semana Santa, verano y que te gusta alguna fiesta patria, ¿no? Por decir algo. ¿Sí? En esas 4 ocasiones del almanaque, pues, o del calendario, claro, ya por costumbre sabes que su trabajo sube y baja y fluctúa más arriba porque es natural en el mismo trabajo. Pero si de la nada empieza a tener más responsabilidades y no hay ingreso, pues, o sea, ¿tú qué dirías? ¿No hay algo raro? Claro, porque empiezan las juntas que no tenía antes, empieza a llegar tarde, o sea, todas esas cosas, ¿no? Pero no hay una correlación de todo ese tiempo que invierte en el trabajo, juntas y demás, no hay una correlación con una ganancia, no sé si me agarras la onda. Pero muy aparte de eso, a lo mejor te puede ganar más porque hace otros trabajos extras, pero a final de cuentas, lo que antes, el tiempo que tenía más libre, lo está dedicando a la otra persona y tiene que inventar que está en una junta. Exactamente. Ey, ¿cómo son? No, imagínate, o sea, es pleno motel, en periférico. Sí, mi amor, o sea, y la tipa ahí divinamente tira en la cama. Y, sí, mi vida, ahí voy. No, claro que sí, estoy en la oficina. Espérame, ahí voy. ¡Qué horror! ¡Júralo que hay miles! Toco madera, no quiero que me toque. Empieza a sufrir. Es lo malo de estos temas que manejamos, ¿no? El otro también es que se pone intenso y furioso cuando tú le agarras tu celular. No, la ves, y sí es cierto. Sí es cierto, hay hombres así. ¿Y por qué? Porque sabe que ahorita con la tecnología ya están los mensajitos, ya están mensajes de texto, hay llamadas perdidas. Y cuando ves muy seguido las llamadas, ahora aparte la mayoría de gente ya tiene sus teléfonos con clave, ¿no? Eso es mal síntoma. ¿Qué les parece si dejamos esta primera parte? Porque todavía falta mucho del tema cómo saber si te están poniendo el cuerno. Nos despedimos en esta ocasión, pero vamos a la segunda parte. ¿Qué les parece? Muy bien, así es, nos despedimos. Hasta luego. Mi nombre es Cecilia Trueba y ella es Alegra. Y nuestro programa es ¿Cómo va? Bye.